Bueno, me han pedido que hable un poco de los ataques energéticos y cómo defenderse. Por supuesto que voy a seguir hablando del tema karma, que ya empecé a hacer dos videos el día de hoy. Volviendo a ataques energéticos. Ataques energéticos puede ser a través de la magia, buscando provocarle un daño o alterar negativamente a la otra persona. Aunque el que encarga estos trabajos mágicos a veces puede creer que lo está haciendo para el bien de la persona o con amor, en el caso de los amarres de amor, ahí tienen un tipo de amarre energético hecho con la supuesta intención de hacer un bien. Pero no deja de ser un tipo de ataque energético. Y también están los ataques energéticos que se dan hasta de manera inconsciente, o sea, no es que la persona busca hacerles un daño energético a propósito, sino que la mala vibra de la persona, o si tiene parásitos energéticos o entidades pegadas, bueno, la proximidad con esa persona o interactuar con esa persona va a provocar que ustedes se sientan cansados, que se sientan desgastados, que les duela la cabeza en presencia de la persona esta que tiene pegada entidades o malas vibras, digamos, porque hay muchas formas de describir el mismo fenómeno en cuanto a una persona muy cargada de mala vibra o que tiene pegada entidades energéticas negativas, malas, o que de pronto está en contacto con algo oscuro o que tiene parásitos energéticos. Hay muchas formas de describir ese fenómeno. Yo no, muchas teorías, yo prefiero hablar de manera práctica. Hay mucha gente que habla de teorías y me parece muy bien, pero yo trato de ir a lo práctico, a lo que sirve. Tú te acercas a una persona así, te vas a sentir cansado, desgastado, vas a ver que tus deseos de hacer cosas los pierdes, es como si esta persona absorbiera tu energía, tu vida, tus deseos. ¿Cómo protegerse? De eso iba a hablar. ¿Cómo protegerse de amarres? ¿Cómo protegerse de vudú, de la santería cubana, que aterroriza a mucha gente, especialmente en el sur de Estados Unidos? La gente se asusta mucho cuando les dicen que les están trabajando con las entidades energéticas de la santería cubana. O también la gente a lo largo de todo el mundo sucede que cuando le dicen que le están haciendo vudú, se aterrorizan. O cómo defenderse contra el culto de la Santa Muerte o con personas que tienen malas vibras. Yo en este caso voy a hablar de técnicas, no dentro de algún marco religioso o espiritual. Yo tengo igual mi religión, mi manera de enfocar las cosas. Quizá otra persona que sea cristiana, otra persona con una creencia hinduista o judía, bueno, tiene sus formas rituales, como por ejemplo dentro del hinduismo sería la repetición constante de mantras para proteger a la mente de cualquier mala vibra, para limpiarla a la mente, para contrarrestar el efecto de cualquier brujería, por más pesada que sea. Simplemente con la repetición de un mantra te proteges y te sanas. Lo que pasa es que esto puede sonar fácil de decir, pero no es una tarea sencilla o tan accesible a veces. La meditación o el recitar a un mantra, no sé, durante media hora. No, no lo pueden hacer todos. Por eso, de acuerdo a la religión de cada uno tendrá sus técnicas, como rezar el Padre Nuestro, el Ave María si tú eres cristiano. Por ejemplo, el recitar los salmos, encantar los salmos, también lo hace mucha gente cristiana cuando se ve atacada energéticamente. Yo lo he hecho en algún otro momento de mi vida, hace unos 20 años, y a mí me resultaron muy efectivos los salmos. Pero yo voy a hablar de una técnica de visualización que es muy efectiva, que yo utilizo y no es religiosa, o sea, cualquier persona de cualquier creencia la puede realizar y es completamente efectiva, no importa si tú creas en Buda, si tú crees en Buda, si crees en Cristo, si no crees en ninguno de los dos y eres ateo, por ejemplo, es una técnica que te va a permitir estar en paz y defenderte. Bueno, sigo en otro audio para le empiezo a explicar directamente, para no hacer muy largo este.